Bien. Bueno, ahora deberíamos continuar con lo que se refiere a lo que es la rectificación de onda completa. Acá les voy a presentar la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, ingeniero. Bien. Bien, nosotros después de haber visto lo que es la rectificación de media onda, vamos a empezar con la rectificación de onda completa monofásica primero y después la trifásica y los parámetros de rendimiento de los rectificadores. Bien, con parámetros de rendimiento nos referimos principalmente a los que están expuestos, que son los parámetros de salida del rectificador, tensión media con las distintas denominaciones, corriente media de salida, potencia media de continua a la salida, valor eficaz o cuadrático medio de salida, tanto en tensión como en corriente, y la potencia eficaz de salida. A su vez, también tenemos lo que es el zumbido o factor de Ripple en función del factor de forma, que es la tensión eficaz dividido en la tensión de continuo. Estos son parámetros de rendimiento. Faltaría después uno que vamos a ver después, que es el rendimiento de la que es un parámetro de la parte de salida. Todos estos son parámetros que uno define cómo va a ser el rectificador. Un segundito que alguien que quiere entrar, ya continúa. Bien. Esto simplemente para empezar, después vamos a ver un poquitito más de esto. Después tenemos los parámetros de entrada del rectificador, que es la tensión eficaz de entrada, la corriente de entrada, la potencia en la entrada, y que vendría a ser esto lo que le llaman los volt amperes de entrada, o lo aparente, un factor que se llama factor de utilización del transformador, que es la potencia de continua a la salida con respecto a la tensión aparente en el secundario del transformador. La distorsión armónica de corriente y la distorsión armónica de tensión. Ya eso lo vamos a ver después al último, que son los parámetros. Pero esta es una pequeña introducción para tener en claro. Porque son los indicadores que nos van a decir qué tan bueno es el rectificador. Bien, el rectificador de onda completa, tenemos el rectificador de onda completa, tenemos de dos tipos, que es el rectificador de puente de diodos y el otro que es el otro rectificador con punto medio del transformador. Nosotros elegimos en este caso esta configuración, la tensión de salida es la misma para los dos casos, que la que se ve, acá tenemos la tensión de entrada, en rojo la tensión de salida, y aquí la tensión de cada uno de los diodos, ánodo cátodo. Aquí, bueno, andan los 1 y 2 primero, y después andan el D3 y el D4. Bueno, esta configuración que elegimos es la misma, los dos tienen el mismo tipo de tensión de salida, nada más que, bueno, como ustedes habrán visto, ya sabrán de electrónica 1, que la diferencia que hay
con uno y el otro, ¿a qué se refiere? ¿Qué diferencia hay entre una configuración y otra? O sea, ¿en qué mejora tiene, por ejemplo, tener un puente? Acá tenemos 4 diodos, en el otro tenemos 2 diodos. ¿Se acuerdan? No, Inge, yo no me acuerdo. Bien. Lo que varía acá, como ustedes ven, en la tensión de ánodo cátodo, la tensión de inversa de cada diodo es la tensión de pico de la señal de excitación. En cambio, con el punto medio tenemos 2 veces la tensión de pico. Entonces soportan el doble esos diodos, la tensión de pico inverso. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan? Ahora sí. Bueno, esta es una de las razones porque a pesar de tener 4 diodos, elegimos esta configuración porque, bueno, soporta menos tensión inversa la mitad de cada diodo. Bueno, acá tenemos la tensión media, que ya la conocíamos, porque hemos calculado, ¿se acuerdan? En el práctico cero, la tensión de 2 veces de pico sobre pi, y tenemos la tensión, la corriente media, que es la misma tensión dividida en la resistencia en este caso, y tenemos la tensión eficaz de la salida, que es lo mismo que la tensión eficaz de una senoidal. Todo esto ya lo sabíamos nosotros, y la correspondiente a la corriente eficaz en la salida. Bueno, acá vamos a ver la serie de Fourier, que ya la sabíamos nosotros, simplemente un repaso. Se acuerda que nosotros ya la calculamos en el práctico cero. En este caso, el B sub n es igual a cero, porque una función par va a tener en coseno los coeficientes. Entonces, estos son la serie de Fourier para n par. Y finalmente tenemos acá la expresión de la serie Fourier, donde tenemos acá la parte de continua y acá tenemos los armónicos correspondientes, que son pares. Este es el espectro armónico de esa tensión de salida. Bueno, todo esto ya lo vimos nosotros en el práctico cero, que esa era la razón para no detenernos demasiado. Ya esto ya está visto. Vamos a ver ahora el rectificador de onda completa con una carga resistiva y FEM. Acá en este caso, lo único que tenemos en cuenta, como ya hemos visto nosotros, tenemos un ángulo alfa y uno beta, que está definido el ángulo alfa por la relación de la tensión de continua con respecto a la tensión de pico de excitación. Eso ya lo hemos visto en media onda, ¿cierto? Entonces acá lo que yo he tratado de hacer es modificar la tensión B1, que está con distintos valores. Acá tenemos de 120, 180 y 240, y ver cómo cambia el ángulo alfa y el ángulo beta, por lo tanto, el gamma, que es el ángulo de conducción. Fíjense que acá en rojo tenemos para la menor tensión, después a medida que nos vamos haciendo con tensiones más altas, va disminuyendo el ángulo de conducción del diodo. Este es el efecto que produce cambiar la tensión B1. Bueno, el análisis se hace similar a lo que es media onda. Profesor, Sí. pero en este caso tanto alfa como beta están determinados por que la tensión B2 esté por encima de B1. O sea, Claro, por supuesto, porque si no, conducir no va a solamente. poder conducir. Bien, bien. Tiene que ser positiva para que conduzca el diodo, tiene que tener positivo el ánodo respecto al cátodo. Se Claro. sobreentiende que tiene que ser así. Claro, no, no estaba pensando porque el tema anterior, el beta, estaba relacionado con la configuración de la carga, por eso estaba preguntando. Ajá. Bien, pero ahora vamos a ver lo que es después de lo que es el RL. Pero bueno, en este caso,
vamos a ver, quería demostrar un poquito lo que cambia el ángulo de conducción cuando uno varía la tensión de continuo, cuando son distintas tensiones continuas. Bien. En este caso, beta igual a pi menos alfa porque es carga resistiva, simplemente. Bueno, ahora vemos con lo que es la carga RL. En este caso tenemos un rectificador de onda completa y acá tenemos, estas son las formas de onda, tensión de entrada, tensión de salida, y tenemos una corriente de salida que va a ir hacia un régimen permanente. Esto va a ser similar el formato a cuando ustedes lo estábamos viendo, ¿se acuerdan? Con el diodo de marcha libre. ¿Qué es lo que pasa acá? Como acá ya conduce esta RL, la energía que tiene, nunca llega a cero porque ya viene la otra ciclo de la tensión de entrada, que es este. Entonces lo vuelve a cargar. Entonces esto en ningún momento se hace cero la corriente de salida y va a tender hacia un régimen permanente. Acá nosotros estamos viendo la corriente de entrada, ya la corriente de entrada ya es distinta a la corriente de salida, como yo le había dicho. Este es un transitorio, después vamos a ver el régimen permanente. Y esta es la tensión de ánodo cátodo, en este caso de D3, D4. Vamos a plantear las ecuaciones. Nosotros las ecuaciones siempre las planteamos como que la corriente forzada más la corriente natural, lo mismo que se hace con el de media onda. Por eso es que empezamos y trabajamos de esa manera, porque después todas las otras configuraciones las podemos trabajar de la misma manera, simplemente teniendo en cuenta las condiciones iniciales que cambian para poder calcular las constantes respectivas. En este caso, por una consulta que me hicieron los alumnos, yo utilicé en este caso la transformada de Laplace, simplemente para que, fue una duda que tuvieron algunos años los alumnos, simplemente para mostrarlo. En este caso, bueno, trabajamos con la suma de las tensiones correspondientes en la salida y en este caso yo tengo una condición inicial que ya tenemos en el régimen permanente, va a haber un I0 que va a ser un determinado valor que nosotros no sabemos, distinto de cero, va a tener un valor inicial en el régimen permanente, tal como ocurría, ¿se acuerdan? En el caso que pasaba con el de marcha libre. Entonces después hacemos las transformadas de Laplace y después la acomodamos y de acá vamos a sacar la antitransformada, en este caso de este, y la antitransformada de este. Utilizando el máxima, podemos, nos va a quedar esto para la primera y para la otra parte que es de I0 nos va a quedar la antitransformada de estas maneras, que es la que ya nosotros conocíamos. Utilizando después lo que es el triángulo de las impedancias, vamos a después llegar a la conclusión de que la corriente en función del tiempo es la expresión que está puesta acá, donde acá desconocemos el valor de I0. Profesor, en estas condiciones, nosotros después vamos a poder calcular cuánto vale el valor I0, partiendo las condiciones de valor inicial, y vamos a poder despejar lo que vale el valor de I0. ¿Ingeniero? Sí. ¿Podemos también resolverlo como estábamos haciendo el trabajo anterior? Sí. Es más, le indico que lo tenemos que resolver de esa manera. Claro, con la nada la más que esto... Lo planteo porque un alumno otros años me preguntó
si esto se puede resolver por Laplace. Entonces yo le hice lo mismo por Laplace, pero después ya vamos a ver enseguidita nomás porque vamos a ver con carga irreal y FEM. Yo ya lo desarrollo como nosotros lo hacíamos. Cambia Simplemente esto de la misma forma que le. lo hago para mostrarle porque hubo una duda otros años. Entonces yo quise utilizar este ejemplo para plantearlo. Para mi criterio personal, la forma que utilizamos nosotros de la corriente forzada más la natural es una forma que uno puede plantear de una forma física, lo ve físicamente y no simplemente como una herramienta matemática en este caso. Por eso yo considero que es mejor plantearlo como la forzada más la natural, porque uno ahí se da cuenta cuánto es la forzada, cómo es la natural, plantea las condiciones iniciales y se fija más bien en la parte física del circuito, más que una herramienta matemática que después no se sabe que se aplica la herramienta matemática y uno no tiene mucho en cuenta lo que son las condiciones iniciales que las tiene que poner igual, simplemente este es una herramienta nada más. Pero para mi caso, yo considero un criterio personal que tengo yo que de esta otra manera uno puede visualizarlo más físicamente al circuito. Por eso utilizo. Este simplemente es para mostrarle que también es válido lo de Laplace. Pero vamos a continuar con lo otro. Claro, Es para acá. mostrarle simplemente. Tengan en cuenta esto, esta expresión, para que después ya la vamos a ver enseguida. Ingeniero. ¿Cuál es el efecto acá de la variación de L? Recién vimos el efecto de la variación Ingeniero. la tensión FEM. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de un RL cuando yo varío la inductancia. Acá tiene distintos valores de inductancia. Para L igual a 1 mH, 100 mH y 10 mH. Acá nosotros estamos viendo de que, ¿qué es lo que puede notar usted a medida que voy aumentando la inductancia? ¿Qué pueden observar en este caso de la corriente de salida? Está teniendo como La roja es cuando es la inductancia menor y la azul cuando es la inductancia mayor. ¿Qué puede notar a primera vista ustedes? parece más continua la salida. Solo sí. Parece más continua, sí, ¿verdad? Bien. Se aplana la curva. Entonces, estamos viendo que está disminuyendo el rizado de esta tensión, por lo tanto, que nosotros podemos inferir que a medida que sea la inductancia más alta, prácticamente sea altamente inductivo, esto va a tender a tener prácticamente en el límite una tensión continua. ¿No es cierto? Entonces, esa es la ventaja que va a tener en este caso. Por eso después vamos a hacer los análisis que hacemos nosotros de simplificación. Hacemos carga altamente inductiva, significa que el omega L es mucho mayor que este, o que sea poco inductiva, donde esta resistencia es mucho mayor que la inductancia. Entonces, esos son los análisis que se va a hacer. Fíjense acá, esta es la corriente de entrada. Un segundito, que creo que tengo a alguien que quiere entrar. No, no está. No había aparecido. Inge, yo estaba preguntando si escucha el Ah, micrófono. sí, a veces no escucho, por eso me le tenés que repetir. Mauro, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho, ¿me está escuchando? Sí, 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 Ah, sí. bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces,
podemos inferir de acá de esto, fíjense, en esta la corriente de la salida y esta la corriente de la entrada. Fíjense en ustedes acá, estamos viendo de que la corriente de entrada, cuando más inductivo es, está siendo de color azul. ¿A qué onda está pareciéndose? Una onda cuadrada. ¿Sí? Onda cuadrada. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa cuando el circuito es altamente inductivo. Entonces, una de las razones por las que nosotros vimos cuando estuvimos viendo el práctico cero de la serie de Fourier de una onda cuadrada. Bien. Entonces, cuando es altamente inductivo la carga, vamos a representarlo de esta manera. Prácticamente es una inductancia pura. Y en este caso podemos representar que hay un motor. Todavía no vamos a analizar el tema de la FEM, pero en este caso hagamos de cuenta que estamos excitando como un motor que sea algo altamente inductivo. Vamos a tener nosotros la tensión de entrada y tendremos a la salida una corriente constante. Y en la entrada vamos a tener, como ya estamos viendo, una forma de onda cuadrada. Y esta es la componente fundamental de esa onda cuadrada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo de que la serie de Fourier de esa onda cuadrada la podemos representar de esta manera. Y ya lo vimos nosotros en el práctico cero. Por lo tanto, podemos decir de que la fundamental, en este caso, es de esta expresión y aproximadamente estamos viendo que un 90% de la corriente de salida. El valor eficaz de la fundamental. Y después podemos también obtener que el valor de pico de esta onda cuadrada es igual a valor de continuo, IA. Esto es en el límite que es altamente inductivo. Ingeniero, ¿a partir de cuándo es altamente inductivo? Bueno, en el supuestamente esto tenía que ustedes considerar altamente inductivo de que la reactancia inductiva sea mucho mayor que la resistencia. Podemos decir, no hay un valor determinado, pero podemos considerar que sea, no sé, 20, 30 veces. Esto va a tender a hacer esto de esta manera. Tal vez no llegue, como en este caso, a ser totalmente cuadrada, pero nosotros podemos considerar el límite. ¿Cómo se trabaja? Y lo van a ver ustedes en los libros de texto de referencia. Cuando consideran este caso, no ponen una carga RL, sino ponen directamente una fuente de corriente acá. Lo van a ver en los casos. En esa fuente de corriente consideran este caso y ahí sale perfectamente cuadrado. Pero si no, sale de esta manera, como está acá. Cuando ustedes, el omega L, en este caso, fíjense, acá tenemos 10 ohmios. Y acá tenemos, bueno, no sé cuánto es el omega L, pero acá tenemos 100 milihenrios. O sea, no tiene sentido sino poner en cuenta de que al ver que ya es prácticamente una onda cuadrada, directamente para la simplificación, adoptar el caso de que, en este caso, para el análisis, va a ser una onda cuadrada en el límite. Y en el simulador se pone una fuente de corriente. Y ahí sale cuadrada. Porque ustedes, por más que varíen en el simulador, el L le ponga, qué sé yo, un Henry, o póngale, siempre no va a ser perfectamente cuadrada, solamente cuando ustedes pongan una fuente de corriente. Entonces, estos casos son los casos que se analizan en los todos los tipos de circuitos que vamos a ver después. Cuando la carga es altamente inductiva, que es el caso cuando
necesitamos un motor. ¿Sí? O cuando la carga es prácticamente resistiva. Son los dos casos límites que vamos a trabajar, porque en altamente inductiva tenemos la ventaja que ya sabemos cómo es la corriente, en este caso de entrada, que se acerca una onda cuadrada, por lo que es fácil analizar, sabemos cuál es la serie de Fourier, analizamos cuánto vale la eficacia en este caso si queremos calcular el THD. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver lo que es el rectificador de onda completa con FEM. En este caso, acá tenemos el rectificador con FEM y acá vemos la forma de onda de la tensión de salida y la corriente de salida. Que como ya le he dicho, esto ya está en régimen permanente. Por lo tanto, va a tener un valor, en este caso, que le llama I1. Pero es una corriente de régimen permanente. Que se vuelve a repetir este I1, fíjense, cada pi radianes se vuelve a repetir. Es algo similar a lo que pasaba, ¿se acuerdan? Nada más que acá es toda la forma de onda. En el caso del diodo de marcha libre, había dos componentes, que era la del diodo y después la del diodo de marcha libre. Acá es toda la corriente, esta está hecha por la combinación de los dos diodos, ¿eh? Acá, y después vuelve de nuevo acá. Ya sea con un de 1, de 2 y después de 3, de 4. Pero es la misma forma, va a ser una sola forma de onda de corriente. Entonces, nosotros vamos a plantear esta ecuación, planteando en este caso, como ya veíamos, la corriente forzada, que en este caso acá está, y la corresponde a la tensión continua, más una componente natural, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a calcular el A1. Acá vamos a tener dos casos. Va a depender del valor de la E, esta, que es de la FEM. Un caso va a ser corriente continua a la salida y otro caso corriente discontinua. Aquí vamos a suponer que es corriente continua, que es como este caso. Entonces, cuando omega T igual a pi, esto es un valor I1, que va a ser de régimen permanente, y vamos a plantear esa condición inicial para calcular cuánto vale A1 y nos va a quedar una expresión de esta manera. Esta es la que corresponde a esto, fíjense en ustedes, y nos va a quedar de esta manera, así. Fíjense en ustedes, en este caso, si nosotros volvemos a lo que es la original con la que combinamos el caso de, vimos primero, de la ecuación del RL. Compárenla. Fíjense que acá hay este que es seno de omega t menos phi, después tenemos esto, que en este caso es un valor que, bueno, lo podemos poner, este omega l sobre z es simplemente seno phi, y acá tenemos, en este caso, el I0, que le llama acá, nosotros llamamos I1, es lo mismo, fíjense que es muy parecido, solamente en que se diferencia con respecto a esto. La diferencia, ustedes ven, ¿qué le encuentra de diferencia en una expresión y otra? La FEM, aparece la FEM. Bien, o sea que si yo pongo E igual a 0 en este caso, se me anula esto, se me anula esto, y la expresión va a quedar de la misma manera de la corriente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es una ecuación general. Por eso es que yo no la desarrollé a la RL, lo quise hacer con Laplace para mostrar que se podía, pero en realidad
esta ecuación de la forma como analizamos siempre nosotros, la corriente forzada más la natural, y de esa manera vamos a nos damos cuenta que si anulamos E igual a cero, vamos a tener la misma expresión que antes. Entonces, esa es la... Si nosotros planteamos las condiciones iniciales, seguimos puesto para omega t igual a pi, nosotros después decimos que la condición de régimen permanente para omega t igual a cero también es igual que omega t igual a pi. Entonces decimos que para omega t igual a cero también vale i1, y aplicando esta condición vamos a obtener el valor de i1 de esta manera. Entonces acá nos va a quedar la expresión para calcular el valor del régimen permanente. Esta expresión es válida para RLFM, y si nosotros consideramos que no hay una FEM, esto se hace cero y la expresión esta quedaría para una RL, toda esta expresión que está acá, siempre y cuando sea continua. Y si nosotros reemplazamos después I1, nos va a quedar una expresión de esta manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, esto por ahí capaz que dirán, bueno, ustedes cómo comprobamos que es así. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes, plantearlo de la misma manera. Acá en este caso, ustedes me han dicho, lo pueden trabajar a lo que era el relé de esa manera, que van a llegar a la misma expresión. Entonces, por ejemplo, si nosotros planteamos las expresiones acá, de la manera que nosotros hicimos siempre, nos va a quedar la forzada, la natural. Vamos a trabajar con las dos, planteando las condiciones iniciales. En este caso es I0, el otro lo llama I1, es condición de régimen permanente. Era simplemente porque en un caso era RL y en el otro caso RL y FEM, nada más. Entonces se plantean las ecuaciones, se calcula, se saca la constante, queda de esta manera. Y después, cuando uno va a plantear la condición inicial, acá muestro que queda igual que esa que hizo con Laplace, la expresión. Y después planteo para cuando vale igual a pi, que vale I0 también, despejo I0, y de ahí nos va a quedar este valor. Fíjense que este valor, compárenlo con este, es el mismo valor, simplemente que no está el E sobre R. ¿No es cierto? Sí. Y después, si yo introduzco este valor dentro de la ecuación y lo desarrollo y lo acomodo, voy a llegar a una expresión donde voy a tener esta expresión final, que es la misma que tenemos en el otro caso, sin E sobre R. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bien. Entonces, tranquilamente ustedes pueden trabajar de la misma manera. Acá está el caso general de RFM, donde se hace un análisis similar y vamos a obtener lo que vale en este caso, planteando las condiciones iniciales, y después ya vamos a
ver este valor que está acá en clase y llegamos a la expresión, acá me faltó el i, pero llegamos a esa condición. Bien, tengamos en cuenta eso ahí. Entonces, ya calculamos esa, la expresión que queda de IL de omega t. Esto es válido entre 0 y pi. Y siempre y cuando sea mayor que 0, el I1. O sea que el caso es corriente continua. Después vamos a poder calcular la corriente eficaz y la del diodo y la de salida y también la corriente del diodo, la media del, la corriente media del diodo. Aquí calculamos la corriente eficaz del diodo, la corriente eficaz de salida y la corriente media del diodo. En esto, ¿por qué estamos prestándole atención especial a lo que es el diodo? Porque nosotros, cuando vamos a comprar el diodo, tenemos que, ¿cómo lo seleccionamos al diodo? En base a la tensión inversa de pico que va a soportar y a la corriente media y eficaz que va a poder soportar el diodo para que uno vaya y lo compre. Estas son las condiciones que uno normalmente utiliza para calcular siempre y para especificar el diodo que uno va a ir a comprar. Entonces, por eso hacemos énfasis en el diodo. Si bien nosotros sabemos que la corriente eficaz de salida y también podemos también saber cuánto vale la tensión media de salida. Ya lo vamos a ver mejor eso en un ejemplo. Bien, ahora vamos a plantear el caso de cuando la corriente... El otro caso, cuando la corriente es discontinua. Este otro caso se va a dar y la forma de onda va a ser de esta manera, ya va a ser distinta. Fíjense que acá va a haber una parte negativa, como veíamos cuando era el tema de la rectificación de media onda. Entonces acá vamos a tener un alfa y un beta, porque la corriente ya se hace cero. Fíjense que cuando se hace cero la corriente, la tensión que va a haber acá a la salida va a ser la tensión de continuo, en todo este periodo que la corriente ya se anula. Entonces acá va a fluir la corriente entre alfa y beta, los diodos empiezan a conducir cuando omega t igual a alfa, que es nosotros lo que ya sabíamos con lo de media onda, de la misma forma. Vamos a hacer las ecuaciones de la misma forma como hacíamos para rectificación de media onda y vamos a poder despejar la constante que nosotros necesitamos planteando las condiciones iniciales en omega t igual a alfa y después vamos a llegar a la expresión de la corriente esta. Eso es para corriente discontinua. Esta es de la misma manera como nosotros trabajamos como media onda pero planteando las ecuaciones en este caso. Acá las condiciones iniciales, no queda de la misma forma prácticamente. Entonces esa es la expresión y después lógicamente para calcular el ángulo beta lo que hacemos es reemplazar el omega t igual a beta y nos va a quedar la ecuación trascendente de la misma forma como ya sabíamos de media onda. Acá tenemos en este caso ahora la corriente media eficaz, digamos, va a ser entre alfa y beta en la integral. Y la corriente media también entre alfa y beta para calcular la corriente media y eficaz del diodo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí, no entiendo ninguno. Bien, ¿alguna pregunta, algo? No, por ahora no, Inge, porque está aplicándolo similar al tema anterior. Exactamente. Criterio. Por eso es que yo se acuerda que le conté que el tema de empezamos con
rectificación de media onda porque era más fácil conceptualmente, didácticamente, para empezar, porque después las ecuaciones se plantean de la misma manera, nada más para configuraciones ya un poco más distintas, que en este caso onda completa, y después vamos a ver la trifase. Pero lo planteamos de la misma manera. Era una manera de ir ejercitándose, ya no es nada desconocido esto para usted, ¿no es cierto? Bien. En este caso, para calcular el beta, reemplazamos omega t igual a beta y nos va a quedar la ecuación trascendente, esta. Tengan en cuenta que este caso se produce solamente cuando hay una FEM. Cuando hay una RL sola, siempre va a ser continuo. En este caso va a depender del valor de la FEM si va a ser continuo o discontinuo. Entonces, nosotros después pues, también podemos hacer otro análisis para tener en cuenta y decir, bueno, utilizando la condición esta que nosotros estuvimos viendo de I1, fíjense acá, en este I1. Este I1 es para I1 mayor que o igual que cero. El caso límite, ¿cuándo ocurriría acá? Entre continuo y discontinuo. Cuando este I1 sea igual a cero, ¿no es cierto? Ese es el caso límite. Esta es la condición que yo planteo, si yo esto lo igualo a cero, que es la que yo voy a plantear acá. Voy a despejar y voy a, esta me va a quedar esta relación y acá me va a quedar una expresión de esta manera en función de teta o phi, como sea, el ángulo de la impedancia. Me va a quedar una expresión de esta manera. Simplemente es acomodando los términos. Acá el tangente de phi, usted sabe que esto es igual que omega tau, omega L sobre R. ¿No es cierto? Entonces, acá me va a quedar una función. Esa función yo la puedo dibujar con máxima, como nosotros lo estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Con el comando plot. Y nos va a resultar esta función de esta manera. Acá estamos viendo el valor de esta relación, es sobre b de pico en la ordenada, y en la abscisa tenemos el teta o phi en radian, acá entre 0 y pi. Entonces acá en el, no es, es entre 0 y pi sobre 2, no entre 0 y pi. 1,57 pi sobre 2 entre 0 y pi sobre 2. Porque ahí ya es el valor que puede variar la impedancia. En este caso, cuando es pi sobre 2, cuando sea altamente inductiva. Acá nosotros podemos ver que nos queda, esta es la gráfica de esta función. ¿Qué conclusión podemos llegar acá? Esta también está en el hard. Y nosotros podemos llegar acá, podemos definir. En base a esto, cuando hay un sector que hay, la corriente es continua y hay un sector que la corriente es discontinua. O sea que si nosotros, supongamos, tenemos un valor de la impedancia, del ángulo de la impedancia, que sea, supongamos que sea 0,8, acá, si vamos hacia acá arriba, aproximadamente estamos acá, aproximadamente en 0,5, más o menos. 0,5 es la relación E sobre el B de pico. Entonces, que si nosotros tenemos una tensión, acá estamos hablando que la tensión E sea igual a la mitad de B de pico. Supongamos que B de pico sea, por decir 100 voltios, estamos hablando de que es igual a 50. Para este ángulo de impedancia,
Si la tensión es mayor que 50, va a ser discontinuo. Si es menor que 50 voltios, perdón, va a ser continua la corriente. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Sí. Esta función que yo trabajo, esta función es simplemente el I1 que le he puesto. ¿Se entiende esto, no? Por cómo queda la función esta, ¿no es cierto? Sí, lo de la función, sí. Bien. Esta función yo utilizo en este caso. Ya vamos a ver si lo puedo poner desde acá. Esta función igual a cero acá, saco acá, ¿cuánto vale? Y nos va a quedar esto. Yo voy a esta y lo reemplazo, esta función la pongo en máxima y hago la gráfica entre 0 y pi sobre 2 y me va a dar la misma función esta. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el ángulo de impedancia, supóngase que sean 0,8 como había dicho yo recién, intersecto acá en esta curva y tengo aproximadamente 0,5, significa que esto me da el 0,5 de la relación E sobre B de pico. Significa que yo me está indicando ¿qué valores de E van a hacer que sea continuo o discontinuo? Si, por ejemplo, tomando el ejemplo que yo he dicho, es 0,5, E igual a ser a la mitad de la tensión de pico, en este caso si es 0,8, el ángulo de la impedancia. Entonces me va a decir, si supongamos que la B de pico sea 100 voltios, significa que la tensión E, si es menor que 50 voltios, va a ser la corriente continua. Y si es mayor que 50 voltios, va a ser discontinua la corriente. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, sí o sí necesitamos que nuestra tensión E sea menor que, o sea, caiga directamente en la parte continua. No sé si me Va a explico. depender del circuito. Va a Si depender del ustedes quieren que circuito. lo den, porque muchas veces ustedes presentan un circuito y no saben si es continuo o discontinuo la corriente, porque en un caso aplican una ecuación y en otro caso aplican otra. Vamos a ver un ejemplo, por ahí queda más claro con el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo del Rashid. Rectificador de onda completa, monofásico, tiene L igual a 100. 5 milihenrios, R igual a 2,5 ohmios y un E de 10 voltios. El voltaje de entrada es 120 voltios eficaces a 60 Hz. Determinen la corriente de carga en régimen permanente I1 en omega T igual a 0, la corriente media del diodo, la corriente eficaz del diodo y la corriente eficaz de salida. Bien, aquí están todos los parámetros, todos los datos acá. El cálculo de la impedancia, el cálculo de acá de phi o teta, como le llaman lo mismo, el ángulo a la tangente, 44,43 grados. Y estos son los valores que le sale en el ejemplo. La corriente régimen permanente, 32,8, la corriente media, 19,6, la corriente eficaz del diodo, 28,5 y la eficaz de salida de 40,3. Nosotros ya tenemos todo con estos elementos para poder calcular cuánto vale. Acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros no sabemos si es continuo o discontinuo la corriente. ¿Cómo hacemos? Una de las formas es decir, bueno, supongamos que sea continuo. Suponemos que es continuo, analizamos, aplicamos el valor de I1 que nosotros necesitamos calcular el régimen permanente. En este caso lo aplicamos acá lo he hecho en máxima, y me da en este caso 32,79. Si este valor me diera cero o me diera un valor negativo, significa que no es corriente continua. Como me da positivo, es corriente continua, puedo concluir. ¿No es cierto? ¿Cuál es la otra manera? Acá yo tengo
La tensión E vale 10 voltios. ¿Cuánto vale la tensión de pico esta? ¿Cuánto sería? ¿120 sobre raíz de 2, que no sería? Esta es eficaz. Tenés que multiplicar por raíz de 2 para tener tensión de pico. Claro. 170 por ahí da. 69,7, sí, 770. Bien. Bueno, hacé el cociente de 10 sobre los 170. ¿Cuánto te da? 0,06. 0,06. Bien. Bueno, ahora calcula este. Acá tenemos el valor de la impedancia, 44,43 grados. ¿Cuánto sería el radian esto? ¿45 grados? Digamos, debe ser la mitad de 1,57 más o menos. Creo. ¿Cuánto le da? 0,77. 0,77. Bien. Si nosotros vamos a la gráfica acá, estamos hablando de 0,77, prácticamente como 0,8. 0,77 estamos acá. Podemos decir que estamos en 0,5, ¿o no? Claro. Sí. Bien. Entonces, si yo tengo que la tensión de pico, recién hemos dicho que es 170, ¿no es cierto? La mitad de la tensión de pico, 170, ¿cuánto sería? 85. Bien, o significa que si yo tengo tensiones de continua menores que 85 voltios, esto va a estar en esta región siempre. Porque acá nosotros hemos dicho 006. ¿Cuánto me has dicho 006? Por acá. Estamos acá, en este punto. Entonces, si nosotros tenemos tensiones menores que los 80 y pico eso de voltios, de E siempre va a estar continuo porque va a estar en esta zona, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nomás ya podemos concluir que es continua la corriente. ¿Se entiende? Bien, Porque sí. acá necesitamos saber si es continua o discontinua porque son distintas ecuaciones. Esa es una forma. La otra manera es suponer que es continua y si nos da un valor positivo, ya está. Si nos da un valor cero o negativo, bueno, hay que utilizar la otra expresión. ¿Se entiende? Finge. Bien. Muchas veces yo le comento y me detengo en esto porque muchas veces cuando hacen los cálculos, muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos si es continuo o discontinuo? Bueno, suponen de una manera o se utiliza la gráfica anterior. En este caso, ¿no? Para este caso, ¿qué es? Pero pueden tranquilamente utilizar esta expresión, cualquiera de las dos maneras. En el caso de allí le dice, supongan que es continuo. Y bueno, si le da cero negativa, significa que es discontinuo. Y utilizan la otra manera. Bien. Llegamos a la misma expresión, prácticamente, de lo que nos da el ejemplo. Y acá tenemos la expresión de la corriente. Y L de omega t la integramos entre 0 y pi. Y nos da 19,61, que no es el valor que verificamos. En este caso estamos verificando el ejemplo de Rashid. Después utilizamos la eficaz del diodo, nos da también el valor igual. Y después la eficaz de la corriente de salida, que nos da 40,3. Estamos verificando los valores del ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Sí. Ahora, la pregunta que le hago yo, acá estamos calculando la corriente media del diodo, que es el que está acá. La corriente eficaz del diodo y la corriente eficaz de salida. Hay otras maneras que nosotros podamos calcular, no me hablo nada de la corriente media de salida. Tiene un valor medio la corriente de salida.
¿Tenemos alguna forma nosotros de poder calcular eso? Y tenemos la corriente del diodo y podemos restar a la corriente de entrada para tener la corriente de salida. Veamos este circuito acá. No, que estoy llevando para allá. Para atrás. Bien, nos paremos acá. Acá nosotros vamos a tener una corriente media, porque esto tiene un valor medio, ¿no es cierto? Si nosotros no tuviéramos la FEM, nosotros sabemos que acá conocemos cuánto vale el valor medio, porque tenemos acá, si es continua, la tensión de salida va a ser una rectificada de onda completa, ¿no es cierto? Eso tiene un valor medio, la rectificada de onda completa. ¿Cuánto vale el valor medio de la rectificada de onda completa? ¿Se acuerdan? 2 por b de pico sobre pi. Exactamente, bien. Significa que si yo tengo acá, supongamos que sea RL, voy a tener acá 2b de pico sobre pi, va a ser el valor medio de la tensión. Si yo quiero saber cuánto vale la corriente media, lo único que tengo que hacer, el valor medio ese, dividirlo en la resistencia, porque la inductancia no nos da continuo. ¿No es cierto? Sí. Entonces de ahí obtenemos eso. ¿Qué pasa en este caso si yo tengo una FEM? Lo considero la fe con partes. Exactamente. Entonces, una manera que podemos hacer para calcular eso es viendo al ejemplo. La expresión siguiente. ¿Cuánto vale eso? ¿Lo pueden calcular? Utilizando los datos del ejemplo. Veintiséis coma 55. Do B de pico sobre pi, acordate que B de pico estamos hablando de 170 voltios. Ah, listo, listo, algo no. 29,2 me da ingeniero. ¿Cuánto le da este 2B de pico sobre pi? El B de pico sobre pi no lo calculo solo. 2 por 2 por 170 dividido en pi. ¿Cuánto da? ciento 8,04. Bueno, 108. Restale los 10 voltios, te va a quedar 98. 98 y divide en los dos. Dividido, ¿cuánto te da? 39,2. Ajá. ¿Cuánto sería? 39,2. Bien, 39,2. Esa es la corriente media de salida. ¿Cómo la relacionamos con la corriente media del diodo? ¿Hay Que una relación? es dos veces la corriente Exactamente. media de salida. Porque son dos áreas distintas, ¿no es cierto? Tenemos en un caso la corriente media, que es de un solo diodo, y la corriente de salida tenemos de los dos pares de diodos. Por lo tanto, es lógico que sea el doble porque es el doble de área, ¿o no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, esta es otra manera que podemos utilizar en este caso para poder decir, bueno, estamos calculando correctamente, porque a veces podemos tener un error, supóngase en el valor de I1. Y podemos no saber si está calculado de esta manera correctamente, las integrales, esas cosas. De esta manera nosotros tenemos una razón.
de acá nosotros sacamos que la corriente media sabemos cuánto va, la dividimos en 2 y sabemos que la corriente media del diodo tiene que corresponderse con eso aproximadamente, ¿no es cierto? Para este caso. Bien. Bueno, acá lo que hice es dibujar la forma de onda de esa corriente y lo dibujé en esta entre 0 y pi, esto, esta es la forma de onda de esa corriente y nos queda esta expresión. Una de las cosas que se puede utilizar, que lo hizo en el Rashid, que no estaba, era verificar cómo el valor mínimo, si yo puedo calcular cuánto vale el mínimo, porque el I1S está en un valor que vuelve a venir acá y acá. Pero acá nos dice cuánto vale el valor mínimo. Nosotros podemos utilizar una expresión de máxima, que es la que está acá presentada. El FGS es una función que nos calcula el mínimo de una función. Entonces, esto nos da este valor en radianes, que estamos en 25,45. O sea, acá en 0,44 más o menos, por acá. En grado. Y eso después lo utilizamos, ese valor en radianes, y podemos calcular, nos queda este valor 29,2, los restos de la FEM y nos queda 25,2 amperes el mínimo, que eso es lo que está en el Rashid, ahí está esos valores, de esa manera compruebo, esto es adicional, simplemente es una cuestión que yo lo he hecho porque en el Rashid pedía que uno lo verifique la integración numérica y simplemente para que ustedes sepan, pero esto no es de uso que nosotros lo vamos a utilizar en la en los parciales ni en los prácticos. Simplemente esto lo muestro acá para que sepan que hay una función de esta forma. Lo que nos interesa aquí es calcular el valor del régimen permanente, que es este. Bien, vamos a ver el simulador. En el simulador tenemos la tensión de salida, tenemos el régimen permanente, la corriente de salida, y acá tenemos la corriente por un diodo. Entonces, fíjense que es lógico. Acá la misma forma y acá es otro diodo. Por lo tanto, es lógico que el valor medio del diodo sea la mitad que el del salida, porque acá son dos diodos. ¿No es cierto? Es lógico de suponer. Entonces, acá estamos comprobando. Acá 19,9, 28,8, más o menos aproximadamente los valores que nosotros hemos calculado. Y este es 40,8. Estos son los armónicos de la tensión de salida y el THD correspondiente. Aquí estaba el valor, ¿se acuerda que vimos 2B de pico? El 108 que me dijo más o menos. ¿Eh? Y acá tenemos los armónicos de la corriente. En este caso de la corriente de salida. Y esta es de la corriente de entrada. Son distintas, ustedes han visto. Acá tenemos, fíjense que la corriente de salida tiene la misma, el espectro armónico tenemos la continua, tenemos ya en dos veces la frecuencia, 120, 240, lo mismo que la tensión. Fíjense con respecto al de media onda, que acá el de onda completa, ya la fundamental pasa a ser 120 Hz. ¿Se ve? Y en cambio, en la corriente de entrada sigue manteniéndose en la valor fundamental de 60 Hz.
Este es el THD de la corriente de salida y este es el THD de la corriente de entrada. Como estamos viendo acá, tenemos 12% más o menos y acá estamos un 30%, o sea que la corriente de entrada tiene mayor armónico que la corriente de salida. Bien. Vamos a ver en el simulador. En este caso yo tengo acá, veamos acá en el Rashid, este es el ejemplo que estábamos viendo. Y acá tenemos la corriente de la entrada, fíjense, y esta es la corriente de salida. Acá hay un transitorio, ¿no es cierto? ¿Lo pueden apreciar? Sí, está subiendo. Bien, si yo acá voy a utilizar esta casillita que es para el estado de régimen permanente, voy a hacer correr y ya me va a dejar régimen permanente. Entonces acá tengo el valor eficaz y el valor medio de salida. Entonces acá puedo obtener yo, por ejemplo, cuánto vale el valor de, en este caso, del régimen permanente, que es en pi. ¿180 grados? Aproximadamente acá 31,88. Es el I1 que nosotros estamos calculando. Y acá tenemos, bueno, el valor medio y el valor eficaz. Acá fíjense en cómo es el valor medio. ¿Cuánto es el valor medio de esta señal de entrada? ¿Qué opinan ustedes? Y tiende a ser el valor medio. Claro, porque tenemos que las áreas positivas Son son iguales. iguales a Sí. las áreas negativas, por lo tanto acá el valor medio es cero. ¿Se acuerda lo que hablamos recién? Cuando vimos el tema del rectificador de media onda que tenía un valor de continua, la misma forma de la misma corriente que era de este caso de entrada con la de salida, acá es distinta. Acá yo tengo una corriente de entrada y acá tengo una corriente de salida. Y la corriente de entrada en este caso le estoy mostrando que el valor medio es cero, por lo tanto no tengo continua en el secundario del transformador. ¿Se acuerdan? Uno de los problemas que había con la rectificación de media onda era que yo tengo una continua. Por lo Sí. tanto, eso me produce saturación en el núcleo del transformador. No era recomendable eso. En cambio, en este caso, con esta configuración, estamos viendo de que el valor medio de la tensión de entrada, que la IB2 está, es cero. ¿Ve? Aquí está. Y solamente tendremos un valor eficaz. ¿Se entiende? Entonces, con esta configuración logramos que no tengamos continua en el secundario del transformador, por lo tanto, ya no tenemos problema con la saturación del núcleo. Bien.
con esto estamos más o menos comprobando. Podemos también, si queremos, ver en el caso del diodo, calcular cuánto vale en este caso del diodo. Acá tenemos la corriente de salida y tenemos la corriente de un diodo, en este caso el diodo 1. Los valores medio y eficaz. ¿Se nota? Claro, el otro diodo sería... va con el área para abajo. Claro. Exactamente. Porque en un caso va a ser que para este caso va a conducir en esto, que siempre conduce así, y en el ciclo negativo conduce de la otra manera, conduce por esto y vuelve por acá. ¿No es cierto? Sí. Bien. Ahora hay una cuestión importante, que eso lo vamos a ver después un poco más en detalle cuando le planteemos el tema del laboratorio. ¿Qué me pueden decir con respecto al de media onda? Acá tenemos la tensión de salida, el V0, estamos en este caso entre los puntos 2 y 3, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos la tensión de excitación, que está con respecto a tierra, esta tensión de excitación. La tensión de salida, ¿con respecto a qué está? ¿Qué opinan ustedes? Está flotante. Exactamente. Está flotante. No tiene ningún referente. Entonces, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero yo se lo dejo para que ustedes lo planteen. Si nosotros armamos este circuito, supóngase que ustedes lo arman en la casa, y si nosotros tenemos que ir y queremos ver las formas de onda, supongamos que tengamos un osciloscopio, ustedes lo traen, anda hermoso todo, y vamos a medir las formas de onda, queremos ver la forma de onda de las señales con el osciloscopio. Queremos ver la señal de entrada y queremos ver la señal de salida. Entonces, veamos cómo sucede acá, si tenemos que tener en cuenta esto que es la parte flotante que está acá, la tierra flotante, con respecto a esta tierra. Porque es un error que muchas veces se comete muy frecuentemente en el laboratorio. Ya de todas maneras eso lo vamos a ver un poquito, le vamos a dar dentro de un cálculo la otra semana, un laboratorio para que ustedes hagan una verificación y lo planteen. Yo simplemente se lo dejo a eso para que ustedes analicen. Que hay que tener en cuenta, en el caso de media onda tenemos la misma referencia, acá no tenemos la misma referencia. Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es el rectificador ya a los polifásicos. Acá en este caso se ha planteado por un polifásico de media onda. Nosotros podemos ver que en este caso, si tenemos muchas fases, todo puede ser todo de media onda. Fase 1, 2, 3, 4 hasta N. En este caso es Q fase.
y tenemos todo rectificado en media onda. Entonces, las formas de onda, que serían de esta manera, estarían representadas de cada una de estas maneras. ¿Cuál va a conducir? ¿Cuándo va a conducir cada uno? Y el que tenga la tensión más positiva va a ser el diodo que conduzca, ¿no es cierto? En este caso, acá va a conducir B1, después acá va a conducir B2. El que tenga la tensión positiva es el que va a conducir, el diodo que va a conducir. Esto va a tener, en este caso son Q fases, tener un periodo de 2π sobre Q. Por ahí acá, este es un ejemplo general. Ya lo vamos a ver para el caso de 3 fases. Simplemente acá es para mostrar que se puede calcular la tensión media analizando lo que esto, estamos en un periodo que es 2π sobre Q y estamos integrando en la mitad del periodo. Por eso multiplicamos por 2, entre 0 y pi sobre Q. Estamos integrando entre 0 y pi sobre Q. La tensión cosenoidal, en este caso lo consideramos cosenoidal, integramos entre eso y ese punto, lo multiplicamos por 2 para que sea toda esta área y nos da esta expresión de la tensión media. Lo mismo hacemos para la tensión eficaz, nos da esta expresión. Y esta es una ecuación general. Nosotros, si queremos hacerlo para 3 fases, ya lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el QS con 3. En cada una de esas cosas. Esto está tal cual en el Rashid. Acá tenemos el rectificador trifásico de media onda. Tenemos la tensión BR, BS y BT. Son las tensiones respectivas. Estas, cada una desplazada a 120 grados, como ustedes ya saben. Y los diodos, en este caso 3 diodos. Una carga resistiva. La tensión de pico, consideramos 3,11 voltios. Y la tensión media, aplicando la ecuación que hemos visto nosotros, particularizando para Q igual a 3, nos va a dar una tensión de continua de 257 voltios. Y la tensión eficaz, 261. Aplicando las ecuaciones que hemos visto antes, particularizando para Q igual a 3. Estas son las formas de onda. Acá tenemos la tensión en azul BR, la tensión BS y la tensión BT, desplazada cada uno 120 grados, como ustedes conocen en un circuito trifásico. Y acá tenemos una particularidad. Acá fíjense que cuando los otros empezaban a conducir en omega t igual a 0, acá en este caso cuando es trifásico no puede conducir porque en este caso omega t igual a 0, esta tensión es superior. Por lo tanto va a estar conduciendo este. ¿Cuándo va a empezar a conducir BR? BR va a empezar a conducir cuando sea más positivo respecto a la otra tensión, o sea, a partir de acá. Acá ya la va a superar a esta y por lo tanto a esta. Por lo tanto, acá conduce BR, que es el diodo de 1, conduce acá en este periodo, o sea, conduce acá. Después conduce el otro diodo. Acá está planteado cuánto vale las conducciones, en este caso, de un diodo, de otro diodo y de otro diodo. Y vuelve de nuevo. Pero ya empieza en 30 grados o pi sobre 6. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bien. Bueno. Entonces, bueno, acá se calcula el valor medio, en este caso, que nos da más o menos el valor que hemos calculado recién. 255,9, acá 257,2. Más o menos anda por ahí. Acá tenemos la serie de Fourier del rectificador media onda trifásico, en este caso una SPAR también. Y se calcula la serie Fourier, la coeficiente de esto, y nos va a quedar de esta manera.
Esto también está en el RACIP, pero la expresión del RACIP lo calcula para Q igual a 6, no está para Q igual a 3. Aquí está para cuando es de media onda, trifásico. El otro está que está en el RACIP, está para Q igual a 6. En este caso, para Q igual a 3 es esta la expresión y es esta la serie de Fourier de la tensión que nos da, en este caso, un valor de continua y nos da, fíjense ustedes, en 3 omega t, 6 omega t, 3, 6, 9. Una primera cuestión que nosotros podemos ver es que en el rectificador de onda completa, ¿se acuerda que la fundamental estaba en 2 omega t? Acá estamos en la 3 omega t. ¿Se ven? O sea que nos estamos desplazando con las configuraciones en el espectro armónico en frecuencia, ¿no es cierto? La fundamental, ya estamos acá, si es 50 Hz, estamos en 150. En el otro estábamos en 100 o en 120 si era 60 Hz. Hemos visto el ejemplo de 60 Hz. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, estos son los armónicos. Acá estamos viendo la continua. Estamos viendo acá, en este caso, por un ejemplo, en 50 Hz, el armónico fundamental acá. Y después tenemos en 3, en 6, en 9. Fíjense que acá, que nosotros, ¿qué nos hace? Nosotros, en el rectificador media onda, tenemos acá la primera, la fundamental. Cuando es onda completa se iba acá y ahora en media onda se va acá. Entonces nosotros estamos teniendo más separada respecto a la continua la fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos filtrar, supongamos que nosotros queremos obtener continua nomás y queremos filtrar esto, va a ser más fácil cuando tengamos esta configuración que en de media onda, ¿no es cierto? Para el filtro me refiero yo. ¿Qué opinan ustedes? Y sí, porque la componente armónica es más chica. Y además está desplazada, porque si yo quiero hacer un filtro, siempre, nunca va a ser abrupto. O sea que me va a comer parte si está acá cerca. Cuando más lejos esté, mejor, ¿no es cierto? Bien. Entonces aquí estamos viendo en el espectro armónico las diferencias. Esta es la armónico de tensión y aquí estamos con el THD. Ahora vamos a pasar al rectificador trifásico no controlado. En este caso ya tenemos un rectificador de 6 diodos. En este caso es secundario en estrella. Y tenemos una tensión resistiva. Estas son las formas de onda, donde aquí empiezan a aparecer. Acá tenemos la tensión de fase, BR, BS, BT, y acá tenemos la tensión de línea, RS, RT, ST, SR, TR y TS. ¿Se ve? Y la tensión de salida, la que tenemos acá, que en este caso, la tensión de salida va a ser los piquitos estos que tenemos acá. Acá, acá. Por lo tanto, en el periodo, en un periodo de la señal, que vendría a ser, supongamos, desde acá hasta, empecemos acá, en omega t igual a pi sobre 6, hasta acá. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el otro teníamos 3.
Bien. Acá es lo que vale la tensión de salida en este caso, y el cálculo que nosotros hacemos de la tensión de continua, vamos a integrar entre 0 y pi sobre 6, y lo multiplicamos por 2, porque el periodo que nosotros consideramos es pi sobre 3, es este. Entonces nos va a quedar, acá estamos teniendo en cuenta, estamos es cosenoidal y esta es la tensión de fase, P de pico de fase por raíz de 3 nos va a dar a B de pico de línea a línea. ¿No es cierto? Acá le he puesto F porque significa que es de fase. Tensión de fase en auto. Entonces nos queda el valor este de la tensión media en función de la tensión de fase. ¿Se entiende? Yo me perdí, ingeniero. Lo que está graficado es lo de fase. No, el cálculo lo hago con la tensión de fase. Acá está graficado las tensiones R, S y T son las tensiones de fase, ¿no es cierto? Sí, de Y la es excitación. excitación. Y estas tensiones que están acá arriba son las tensiones de línea a línea. Esta que está, claro, esta que está abajo es la tensión de salida, que está dibujado de esta manera, pero en realidad esta tensión de salida, si uno la dibuja acá junto, va a ser estos piquitos. Acá, 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 acá y acá. ¿Se entiende? Esa va a ser la tensión de salida. Ya lo vamos a ver de todas maneras eso en el simulador. O sea que estamos teniendo en el otro, fíjense que era, a ver si lo vemos, comparando con el trifásico, fíjense. Era tensiones de fase. Y acá estamos con las tensiones de línea. Línea a línea. Por lo tanto, en la mitad de esto va a haber un piquito. En el otro caso. ¿Se ven las distintas formas de onda? Sí, ahora sí. Y este simplemente es el cálculo que hago en función de la tensión de fase, nada más. También lo puedo poner en función de la tensión de línea, pero va a quedar 3 por la tensión de línea de pico sobre pi. Pero lo he hecho en función de la tensión de fase. Por eso he indicado el F ahí. Bueno, acá un poco qué es lo que pasa. Acá lo que fíjense ustedes la denominación de los diodos. Acá los diodos de arriba los denominamos en forma impar, 1, 3 y 5. Y en el otro denominamos 4, 6 y 2. Hay diferencias de 3 entre uno y otro. Fíjense. ¿Por qué es la denominación que también está en los textos? ¿Cuál es el que se consigue con esta denominación? Esta denominación lo puedo poner como quiera la denominación de los diodos, pero ¿por qué se utiliza esta denominación? Ustedes lo van a ver en el brasier y en los otros textos. Porque acá nos da una regla mnemotécnica para la conducción de los diodos. ¿Cuáles van a ser los diodos que van a conducir? Acá vamos a conducir, en este caso ponga a ser estos diodos, que eso están viendo acá, en la siguiente. Conduce acá el diodo 1 con el 6, que está acá, que sería esta partecita. Después va a conducir el mismo 1 con el 2. Después se conduce este que está acá, el 3 con el 2. Entonces tiene una secuencia. Tenemos
1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 y vuelve a 6-1. ¿Entienden por qué la denominación esa es una forma mnemotécnica para poder tener en la cabeza cómo van conduciendo los distintos diodos? Acá estos dos conducen acá, estos dos pares, y producen estas dos formas de onda. Primero esta y después esta. Después conducen estos dos, producen estas dos. Y después conducen esto otro, producen estas dos. Y hay una secuencia determinada. ¿Se entiende por qué se suele utilizar de esa manera la denominación de los diodos? Sí, ingeniero. Para que sea más fácil recordar. Bien, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, acá tenemos las formas de onda de la carga resistiva, que ya lo vimos nosotros. RST, las tensiones fase, las tensiones de línea a línea. Y acá tenemos, en este caso, la corriente por los diodos. Acá, por un par de diodos, en este caso el diodo 1. Y acá conduce primero con el diodo, acá tenemos acá nosotros, fíjense, aquí están los otros, no se ve muy bien, pero calculo con el 1-6 y el 1-2, que van a tener la misma forma. 1-2 acá, 1-6. Y van conduciendo cada par de diodos. Acá lo he dibujado, estos son los diodos de arriba y acá están los diodos de abajo. Este es el diodo 1, este es el diodo 3 y este es el diodo 5. Cada diodo conduce 120 grados, pero cada par de diodos conducen 60 grados. Con eso pueden demostrar cómo circulan cada par de diodos. Bien. Acá nosotros calculamos la tensión eficaz, de la misma manera como calcula la tensión media, calculamos la tensión eficaz en función de la tensión de pico de fase. Y después tenemos nosotros, en este caso, que la corriente de pico vale la tensión de pico de fase sobre la resistencia por raíz de 3. Después calculamos cuánto vale la corriente media de cada diodo y calculamos cuánto vale la corriente eficaz en la entrada. Estas son las formas de onda. Acá tenemos las tensiones de salida. Esta es la corriente de entrada. Fíjense que he cambiado distinto. Fíjense. Esta es la corriente de entrada. En este caso de la fase R, supongo. Y esta es la corriente de salida. Y esta es la corriente de la fase R.
Entonces acá, por ejemplo, para hacer el cálculo de la corriente de un diodo, supongamos que sea acá el diodo 1 este, si nosotros hemos hecho el cálculo entre 0 y pi sobre 6, acá fíjense que multiplica por 4, entonces estamos calculando, agarramos una coseno ideal, calculamos esta área y calculamos esta área acá y lo multiplicamos por 4, porque son, calculamos esta partecita, lo multiplicamos por 4 y ya obtenemos todo esto que es la corriente en el diodo, el área de un diodo. Y fíjese que cuando vamos a calcular la corriente, en este caso, la parte que corresponde a esto, porque ya en este caso es la corriente de entrada, ya aparecen 4 acá más 4 acá, 8. Por eso la diferencia entre una y otra. Porque acá solamente la parte positiva, que es un diodo cuando conduce, y el otro el diodo con el que vuelve. Acá son 2. Eso para darle una idea de cómo ha hecho el cálculo para la corriente eficaz del diodo y la corriente de entrada del diodo de la fase R. ¿Eh? ¿Se entiende? Bien. Acá lo que estamos viendo nosotros, graficando la tensión de salida, V0, y acá lo que le llamamos VPN y VNN, es que nosotros, en el caso que nosotros estamos obteniendo, veamos acá, acá nosotros también tenemos, como en el caso de el rectificador de onda completa monofásico, acá tenemos flotante la tierra respecto de esta, el secundario transformador, igual que en el caso de onda completa. Entonces, en muchos textos se pone que esta parte podemos referenciar la tierra, esta parte positiva P, le denominan acá arriba, y N le denominan a la parte negativa respecto a tierra, para hacer una referencia. Entonces, aquí está, está la tensión de salida, acá está la tensión positiva, la parte positiva respecto a tierra, y esta la parte negativa respecto a tierra. Si hacemos la diferencia de las dos, obtenemos esta, esta arriba. Esa es otra manera de verlo. Con una media onda positiva y una media onda negativa. Bueno, en el caso que tengamos una carga RL, la tensión de salida va a ser la misma del rectificador. Tenemos acá las tensiones de los diodos. Este de ánodo cátodo, en este caso el diodo 4. Acá fíjense que las tensiones de pico inversas son las de línea a línea. Y acá tenemos la corriente en la bobina, que va a tender a ser prácticamente constante. Y la corriente de los diodos prácticamente van a tender a ser de esta forma cuadrada, y esta la corriente de línea R. Prácticamente una onda cuadrada cuando tengamos una carga altamente inductiva. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es el trifásico con carga RL más FEM. Acá vamos a plantear las ecuaciones. En este caso, estamos en las tensiones B suave, que en realidad esto también es, en el RACI denomina a la R, A, a la TB y a la SB, perdón, y a la TC. Entonces el B suave vendría a ser el RS para nosotros.
Yo lo pongo así para respetar el texto que está en el Rashid. Entonces, esta es la tensión eficaz de línea a línea por raíz de 2 por seno omega t. Esto entre pi sobre 3 y 2 pi sobre 3. Entonces, si nosotros hacemos la misma condición de plantear la suma de las tensiones de Kirchhoff, vamos a plantearlo de esta manera, como nosotros ya lo sabemos hacer, y vamos a calcular la corriente forzada más la corriente natural, de la misma forma que hacemos siempre. Una forzada que está en este caso, de esta manera, donde acá tenemos tensiones ya de línea a línea, tenemos la de la FEM y tenemos la componente exponencial. Vamos a calcular la constante. En este caso, para omega t igual a pi sobre 3, vamos a tener que IL va a ser igual a I1, que es el régimen permanente. Y de aquí planteamos, sacamos cuánto vale la constante. Después lo reemplazamos arriba y vamos a tener la expresión de la corriente en función de I1. De lo cual nosotros vamos a plantear la condición de borde también para calcular cuánto vale I1. Y nos va a dar esta expresión que está acá. En este caso, para omega t igual a pi sobre 3, después particularizamos para 2pi sobre 3, vale lo mismo. Y de ahí sale esto, el valor este de I1. De ahí reemplazamos y obtenemos cuánto vale la expresión IL de omega t. Que nos queda en la forma más simplificada así. De ahí calculamos la corriente media del diodo, la corriente eficaz del diodo y la eficaz de salida, porque ya son tres diodos, fíjense, por eso. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, que va a ser el ejemplo de 3.16 de Rashid. Una carga de 1,5 miligenio, 2,5 ohmio, y igual a 10 voltios. Aquí está la tensión de línea a línea. ¿Cuánto vale la corriente del régimen permanente? Que es la I1, que nosotros también le denominamos, la del medio del diodo, la corriente eficaz del diodo, corriente eficaz de salida. Y utilice, en este caso, SPI para la, saber cuánta es la forma de onda, la corriente instantánea de salida. Aquí están los valores, que es lo que son lo que saca, que es lo que son lo que ustedes tienen que verificar. Porque en el práctico 2, vamos a, como uno de los ejemplos que vamos a tener, va a ser verificar este ejemplo que está acá. Con todos los que nosotros hemos puesto estas ecuaciones, van a tener que hacerlo ustedes y verificar este ejemplo que está puesto acá del Rashid. Eso va a ser la consigna del práctico 2, una de las consignas. Estos son los armónicos de la tensión de salida. Dicen que los armónicos acá, tenemos la continua y después ya tenemos acá en 300. Ya no vamos a 300 Hz. Antes eran, hemos pasado de 150, que era el trifásico medio onda, ahora nos vamos a 300, o sea, 6 veces. Cada vez lo tenemos más lejos a la fundamental. Estos son los armónicos de corriente también, corriente de salida, y esta es la corriente de entrada. El THD correspondiente de la salida con respecto a la entrada. Bueno, acá les comento un poco de cuáles son los efectos de los armónicos, que nosotros ya estamos viendo cómo tenemos armónico tanto en la entrada como en la salida. Sí. Esto de que nosotros estamos teniendo la fundamental con cada configuración, la estamos teniendo más lejos. O sea, sí, básicamente lo que se está buscando, que el resultado de este circuito sea un nivel de continua cada vez más alto.
Exactamente. Ajá. Eso va a quedar en evidencia, que lo vamos a ver en el práctico 2, porque en el práctico 2 vamos a trabajar un poco con las distintas configuraciones y van a ir viendo ustedes los factores de rendimiento de la rectificación. Y ahí va a quedar más expuesto lo que está diciendo vos. Al analizar los parámetros de rendimiento, vamos a ver cuál es mejor rectificador que el otro y por qué. Pero ya está vos viendo, esbozando, que estamos viendo menor ripio incluso, así nomás de solo ver, y la que se está desplazando, la fundamental. Bien. Esto un poquito para contarle los efectos de los armónicos que se producen, porque estamos viendo que con toda esta, lo que hacemos nosotros con los diodos, estamos trabajando con ecuaciones que son no lineales. Entonces esto produce armónico, tanto en la salida como en la entrada, como estábamos viendo, con los respectivos THD. ¿Estos armónicos qué efecto producen? Grandes corrientes por el conductor neutro, hay sobrecalentamiento de los cables. Ustedes habrán visto, no sé si han visto, bueno, en la parte de que cuando es el cálculo en instalaciones, cuando es el cálculo del neutro, ustedes saben de que cuando es una, tenemos una carga balanceada, supuestamente cuánto vale la corriente en el neutro. Cero. Sí. Pero si las cargas son no lineales, como en este caso, ya eso ha dejado de ser, ya no es así. Entonces, se ha cambiado debido a esas cargas no lineales y se pone ahora el conductor neutro más o menos de un valor similar al de los conductores de fase. Eso está en un ejemplo, incluso está ahí, creo que no sé si en el Harman Rashid, donde hace un cálculo de cuánto vale la corriente neutro cuando tenemos cargas lineales. Entonces ya no es cero. Ya a raíz de este tipo de armónico produce unas corrientes por el conductor neutro. Por eso se cambió después la reglamentación. Bien. Hay un sobrecalentamiento de cables por efectos piel, debido a que hay señales de alta frecuencia. Hay disparos indeseados en los interruptores. Esto lo vamos a ver después, cuando veamos los interruptores ya reales. En la batería de condensadores también hay problemas de resonancia. Ha ocurrido muchas veces un problema eso de resonancia debido a la batería de condensadores. Se produce resonancia y por lo tanto muchas veces se produce destrucción de los condensadores. Hay que tener en cuenta todo este efecto de de los armónicos porque a veces esa era la razón por la que no sabía si se quemaba la batería de condensador. Ha pasado en varios casos, ha sucedido. Y después hay acoplamiento con la línea telefónica, por la, produce una interferencia electromagnética, que es la famosa EMI que le llaman, y hay sobrecalentamiento en transformador. Hay una declasificación por un aumento de K. Hay transformadores que son ya calculados para trabajar con armónico. Todo esto es producto de todos los efectos de los armónicos. Entre muchos otros, estos son los principales, ¿no? Bien. Nosotros vamos a trabajar con el práctico 2, que yo ya se lo voy a dejar acá, en la conversión de que de continua a CDC. En este caso, nosotros ya vuelvo a repasar los parámetros que tenemos acá, tensión de excitación. Tenemos la corriente de entrada, esta es la tensión de entrada y esta es la entre línea de punto, la fundamental de la tensión de entrada. Tenemos la potencia continua, la potencia alterna en la salida. Tenemos el rendimiento, el cociente entre las dos, factor de forma. Esta es la tensión de alterna, digamos, de lo que corresponde a lo que es la en la salida para calcular el factor de Ripple y también se lo puede poner en función del factor de forma.
Después tenemos el factor de potencia, que ya lo vimos nosotros, el THD de corriente, y también hay THD de tensión. El factor de utilización del transformador, que también es un parámetro de rendimiento, y acá en este caso tenemos el factor de cresta, el valor de pico de la corriente de entrada respecto al valor eficaz de esa corriente. Son todos factores de mérito. Entonces, el rectificador ideal debe tener un rendimiento del 100%, la tensión de esta ondulatoria igual a cero, o sea, sin ripple. Este es el factor de ripple cero, el factor de utilización del transformador 1, THD igual a 0 y el factor de potencia igual a 1. Esto es lo ideal. Este práctico número 2, lo que vamos a hacer, calcular la tensión esta de salida de pico, media eficaz para distintas tensiones de entrada. 12 voltios, 110, 220 y 380. Igual para la corriente de la carga, tienen que adoptar el valor este R1 que considera importante para cada circuito. Calcule la potencia de continua, potencia de salida de, en alterna, eficiencia de rectificación, todo esto que yo le he dicho. Y va a realizar un cuadro comparativo entre los distintos rectificadores, destacando las ventajas de cada uno. Para este ejemplo, vamos a tener primero el de media onda, que está puesto acá. Se calcula la media, la corriente media, la tensión media, la eficaz, la potencia de continua, la potencia alterna, el rendimiento, factor de forma, factor de ripple, y aquí vamos a obtener cuánto vale la eficaz de entrada, la tensión eficaz de entrada, y para eso vamos a calcular cuánto vale el factor de potencia, la tasa, el factor de utilización del transformador y el factor de cresta. Esto ya está en el ejemplo, esto está en Rashid. Y la idea es que nosotros hagamos una comparación con las distintas configuraciones. Media onda, este punto medio, con el otro que es este de onda completa, el trifásico media onda, el trifásico de onda completa. Es esa la idea que nosotros hagamos. Entonces, en el práctico 2, vamos a ver que yo lo voy a poner ahí en la disposición. El práctico 2 es lo que yo le acabo de decir. Y va a haber una parte que vamos a calcular, en este caso, para el de media onda, si es continua la corriente de salida o no, para calcular el I1 en régimen permanente, o alfa y beta para el caso discontinuo. Uno con una FEM de 80 y otro con una FEM de 100. Vean cada caso cómo es para trabajar con eso, con el de, con este caso, con esta configuración. Y después, en la parte D, es la verificación del que está del ejemplo de Rashid. Bien. Acá, una vez que hagamos esto, vamos a ver y vamos a analizar las diferentes parámetros correspondientes a lo que a la rectificación, y ahí va a quedar en claro cuán mejor rectificador es uno que otro. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, en cada uno tenemos que calcular todos esos parámetros y los otros puntos que piden, porque me estoy perdiendo la consigna. Esto. Bien. Acá tenemos para calcular los parámetros, esto. Estos parámetros lo van a tener en el Rashid. El Rashid tiene para distintas configuraciones, están hechos estos,
de alguna manera. Usted lo tiene que adaptar para los valores que corresponden. Y después, en este caso, a partir de este, en el 7, es simplemente aplicar la fórmula que nosotros hemos calculado ya para calcular la del régimen permanente y la alfa y beta en el caso que sea discontinuo. Y en el 8 es simplemente comprobar el ejemplo que está puesto ahí del Rashid, del rectificador de onda completa trifásico, utilizando la fórmula que hemos visto nosotros. Ah, bien. Hasta el 6 es la parte de los parámetros de rectificación. Y después vienen estos dos apartados para practicar con las fórmulas que nosotros hemos calculado. Perfecto, Inge. Bueno, yo diría que yo lo voy a poner ahora al práctico. Ya le voy a mandar también esta grabación. Y bueno, nos vamos a ver el lunes para que veamos que empecemos a ver los resultados, qué cosas han sacado, cuáles son las dudas que tiene. La idea es que trabajen con esto. ¿Bien? Bien. Bueno. La corriente dice media de salida, no sería dos veces la media. Sí, bueno, ya hemos visto eso, no lo estaba viendo yo. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro. Cualquier cosa, ya el lunes nos vamos a encontrar ya con el tema de que resuelvan el tema de esto, se encuentren con las dudas, tienen de consulta al Rashid, donde el Rashid le está indicando, más o menos hay ejemplos donde está para que lo ayude con esta parte de los parámetros. Están hechos los ejemplos tanto para la configuración de onda completa, trifásica, media onda, trifásico de onda completa. Está hecho en el Rashid, en los ejemplos, como para que ustedes tomen la referencia. ¿Se entiende? Bien, ingeniero. Bueno. Bien. Miguelito, un comentario nomás, los chicos, no interrumpo más. Sí. Miren, ahí lo que el tema ese de la corriente de los armónicos, que produce corriente por el neutro, le muestro cortito en el Rashid, en el capítulo 2. Es una cosa muy importante que la tienen que tener en cuenta. Ya le comparto. Todos ustedes, porque afecta mucho en las instalaciones eléctricas. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bueno, ese es el capítulo 2 del HARD, donde dice cálculo de potencia. Está muy simple, está muy sencillo de entender esto. Ahí se ve las formas de onda cuando no son puramente sinoidales. El cálculo de potencia, que sería en este caso. Entonces, ahí se ve que claramente la corriente de neutro tiene una componente importante. Y bueno, de que hay que tenerla en cuenta, que no, por más que sean cargas equilibradas, pero son cargas no lineales. Eso es lo único que quería comentar, que lo vean ahí. Nada más. Bueno, entonces quedamos así. Yo ya lo voy a poner a disposición en Práctico 2 y bueno, cualquier duda, ya el lunes la vez. Sí. Ingeniero, para este tema entonces está tomando el Rashid de referencia nada más. Sí. Bien. Bueno, entonces quedamos así.